Buenas noches, amigos. Continuamos aquí en Redes y Poder. Carol, buenas noches. Gracias buenas por venir. Noches. Gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo ves el debate en el Congreso en relación al aborto por violación? Mira, en realidad todo el debate ya se dio en la Comisión de Justicia. Es más, el proyecto ya prácticamente ya se encarpetó. No ha salido adelante, se ha vuelto a tomar en constitución, pero en la Comisión de Justicia llegó muchísima información de muchas organizaciones sobre el tema y en realidad es un tema que ya ha sido bastante discutido, bastante debatido, como para tener que debatirlo otra vez en otra comisión, ¿no? Ahora, ¿tú crees que el tema está cerrado? Porque lo que nosotros hemos percibido es que más allá del tema legislativo, en realidad esta discusión al parecer recién comienza. ¿Qué piensas tú del tema? Yo creo que es importante siempre el debate. O sea, siempre la discusión, el debate, ayuda a que las personas puedan crear, tener información y tener un espíritu crítico, reflexionar y llegar a conclusiones propias. Eso es lo importante del debate, que se informe. El problema es cuando el debate se queda en la ideología y no en la información, en los hechos. Y a veces, y es lo que he visto ayer mucho, ánimos exaltados de algunos congresistas, reduciendo el tema a un tema confesional que no tiene nada de confesional, sino que es un tema humano, de sentido común y de datos y de hechos concretos. Ya, con respecto del tema ideológico al que tú haces referencias, ¿dónde ves la parte ideológica en el debate que se ha planteado y que sale nuevamente en todos lados? Por ejemplo, la reducción del tema a un tema confesional. O sea, la única defensa de argumentación que tienen los que están promoviendo el aborto es esas son cosas de la iglesia, eso es un tema confesional, es un tema moral. Y lo reducen, lo van reduciendo a eso y no quieren escuchar la argumentación que en realidad realmente hay detrás, ¿no? La experiencia de muchos grupos trabajando con mujeres, por ejemplo, que han sido violadas, que han salido embarazadas, resultado de la violación, que han continuado con sus embarazos, los datos que se tienen, no los quieren escuchar justamente por esa reducción del tema a un tema puramente confesional, ¿no? Pero aquí también está de por medio, Carol, un concepto o un argumento de libertad, ¿no es cierto? Sí. De decir que las personas tienen la libertad de poder definir o decir esto. Sí. Las mujeres, digamos, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Una mujer violada en una situación traumática, dolorosa y absolutamente compleja de todo punto de vista, debería tener, dicen estas personas, la libertad de poder decidir sobre el futuro de este niño que no ha sido deseado, sino que ha sido producto de una violación que puede ser de las violaciones más espantosas que podemos imaginar. Entonces, eso es lo que está también en una posición. Claro. ¿Qué piensas con respecto a esto? Definitivamente la violación debe ser el hecho más traumático en la vida de una persona, ya sea una mujer o un hombre. O sea, debe ser una cosa, es una vejación tremenda a tu intimidad, a todo tu ser. En el caso de las mujeres, que es particular, porque puede resultar embarazada en una violación, en un acto sexual violento, es particularmente doloroso. Justamente porque, claro, no estaba programado salir embarazada, menos aún dentro de un acto violento y sabiendo que es el hijo de una persona que ha hecho daño. Entonces, todo definitivamente, toda esta información dentro de la cabeza, de las emociones, del corazón de una mujer, debe ser un tránsito, bueno, es un tránsito muy doloroso y dramático. El problema es cómo se quiere solucionar eso. O sea, existe la libertad, por supuesto existe la libertad de hacer lo que uno le parezca o quiera con su propio cuerpo, especialmente si son temas de salud, mejora la calidad de vida, etc. O una mujer también puede hacer lo que quiera con su cuerpo maquillándose, arreglándose o lo que fuera. Pero el ser humano que está dentro de su vientre no forma parte de su cuerpo. Es otro ser humano que tiene los mismos derechos. El primero, el derecho a la vida, al libre desarrollo, tanto como la madre. Entonces, estamos reduciendo también otra vez el tema a que la solución debería ser interrumpir el embarazo, por ende, matar al niño, que es el inocente en todo este cuadro, y no se le da las verdaderas ayudas a la mujer. Queremos el libre desarrollo para la mujer, perfecto. Un embarazo dura una cierta cantidad de meses. Puede darlo en adopción. Yo creo que la preocupación debería estar en la mujer, en darle
apoyo, acompañamiento psicológico, todo lo que puede estar en el alcance del Estado y de organizaciones. Y luego también mejorar la situación del sistema de adopciones, que es un desastre, ¿no? Pero ahí las cifras, digamos, a ver, siendo la idea que propones o el comentario que haces es un comentario atendible y lógico, las cifras que por lo menos hemos recogido nosotros de este grupo de personas que están más bien pensando en el aborto como una posibilidad, que son cifras que estoy seguro que no son inventadas, más bien muestran una realidad que es bien compleja de manejar con ese argumento. Porque aquí lo que se trata no es de saber quién tiene la razón, porque creo que si no comenzamos a equivocarnos en la conversación. El tema es cómo asumir el problema, cómo resolver este problema. Y cuando miras las cifras y te das cuenta que hay un montón de niñas que son violadas en el Perú, que tienen entre 10 y 19 años de edad, y un porcentaje altísimo de ellas, 34% son niñas que son violadas en el Perú, y que el Perú es uno de los, digamos, países en América Latina donde hay mayor cantidad de casos de violaciones sexuales, y los embarazos están ahí. Entonces la pregunta es, bueno, claro, el concepto que tú señalas tiene lógica, pero la realidad también te presenta una situación que es dramática. Entonces, claro, ¿cómo contemporizar lo que tú señalas, que desde el punto de vista, digamos, dejamos la religión de lado, lógico, tiene sentido, pero ¿cómo hablas de estas mujeres? ¿Qué hacemos teniendo en cuenta que en el Perú el tema de entrar un niño por adopción es un proceso complejísimo? Y finalmente eso es, Dios mío, es casi, no sé, que es más complicado que eso. Es súper difícil. Son años de años de años de años de años que para hacer una cosa voluntaria, que tú quieres, ¿eh? No te digo que no lo quieras, que la quieras hacer. Entonces, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo contemporizar la realidad que vemos con lo que tú señalas? Justamente esa realidad que tú me comentas, ¿qué está demostrando? ¿Qué te está mostrando? Te está mostrando que hay abuso sexual de niñas y adolescentes, dicho entre 10 y 19 años, que es lo que tú has dicho. Que no es un abuso sexual, no es una persona que pasa por la calle, un tipo que te viola una vez y te deja tirar en la calle. No, puede ser el mismo padre, padrastro, abuelo, tío, alguien del entorno familiar, el profesor del colegio. Acabamos de ver un caso, creo que un profesor que pasaba, creo que el huevo a las niñas y las tocaba. Así es, terrible. Entonces, ese es tu problema. Ese es el problema que tenemos de fondo. Vamos a atacar ese problema. Pero si nos vamos por el lado fácil, entre comillas, de interrumpir el embarazo, no estamos realmente abocándonos en nuestra energía, en nuestra fuerza, en ir a resolver ese problema. Esas niñas que son violadas, que de repente van a abortar, que el papá mismo, el que la está violando, la va a llevar a abortar y va a seguir violándola. ¿Cómo las protegemos? No las protegemos con el aborto. Tenemos que ir a resolver ese problema de fondo. La seguridad ciudadana, las vías de denuncia. Que la persona que te recibe en una comisaría, o sea, que la chica no tenga miedo de denunciar, que no te sienta vergüenza, que la persona que te recibe en la comisaría sea una persona... O sea, es un tema complejo, pero tenemos que ir a atacar ese tema de fondo, a humanizar el trato, a tratar a la persona como tú mismo, como tratarías tú a tu hija, cuidándola con cariño. Pero si lo vamos por el lado fácil, simplemente interrumpir embarazos, interrumpir embarazos, interrumpir embarazos, estamos dándole la espalda a todo este problema, que es mucho más profundo, mucho más grave, y tenemos que darle una solución. Es muy complejo. Es sumamente complejo, poderse, sí. Ponerse en el lado de un padre de familia con una hija que pueda ser violada, o tener una hermana violada, o tener a una esposa violada por una persona que tiene que aceptar ese niño. Sí, sí. Es muy complicado poner la figura y decir, bueno, así debe ser, ¿no es cierto? No tienes que hacer nada y tienes que dejar que esa vida que está por nacer... No tienes que hacer nada, tienes que hacer muchas cosas. No, me refiero, pero no puedo impedir el embarazo, a lo que se refiere, no puede ser un aborto, según lo que señalan las que están pensando en que el aborto debe ser una forma de salir del problema. Que no es una forma de salir del problema. Por supuesto, pero a lo que quiero llegar es muy bien, pero es que aquí lo que se trata es ver cómo nos aproximamos a una solución al problema. Claro. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿la solución es sí o no? ¿O hay algo más que se puede hacer? O sea, ¿es abortas o no abortas? ¿O hay un espacio para que se pueda conversar del problema y avanzar en una solución que pueda permitirnos evitar que estas cosas ocurran en el país? Claro.
Si me está diciendo evitar esas cosas en el país, pues me refiero que ir a la prevención. Al aborto, ¿no es cierto? Claro, o sea, el aborto no es una cosa deseada de ninguna manera. Por supuesto. Entonces tenemos que ir a la prevención del problema. Pero la pregunta es, ¿el aborto no es una solución al problema? Matar a alguien nunca es una solución. Es eso. Estás matando a un ser humano vivo que está desarrollándose en el vientre materno. Es un pequeño niño, un bebé, ¿no? Una mujer cuando sale embarazada no le dice a sus amigas, vamos a hacer un baby shower para mí. Un feto shower o un embryon shower. La mujer dice, mi bebé. No. O sea, sabemos por instinto, por sentido común, que quien está en el vientre es un ser humano, no es una cosa, no es un cúmulo de células. Además que la información científica te lo termina de ratificar. O sea, de un hombre y una mujer en el encuentro de los gametos, del óvulo y espermatozoide, lo único que va a resultar es otro ser humano, no va de ahí a aparecer un tumor ni va a aparecer un pollo. Lo que va a suceder es que comienza la vida de un nuevo ser humano que tiene derechos según nuestra constitución, según nuestro código civil, según los tratados internacionales. Entonces, a la vista de eso y a la vista del verdadero problema que tenemos, que es el abuso de estas niñas, la trata de niñas, el proxenetismo, tenemos que ir a abocarnos a solucionar eso de la mejor manera que podamos. Pero terminar la vida de una persona nunca va a ser una solución para nada, ¿no? Muy bien, Carol, muchas gracias por tu presencia. Listo, gracias a ti. Muy amable. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder.